Que... ¿Ese va a ser para todos? ¿Cómo que para todos? Ah, muchas gracias. Qué lindo eres. Qué lindo eres. Vamos con este segundo juego. Al parecer el juego pasado no tenía voz. Una disculpa, vemos un cambio de personaje por parte de Furby. Se va a Meta Knight. Vamos a ver si este cambio le resulta, porque el juego pasado, pues bueno, fue un poco complicado. Yo digo que es un buen cambio, sobre todo contra Ryu, ya que pues Meta Knight tiene mucho multi-hit de donde puede castigar a Ryu. Aquí la cosa es que Ryu también con 2-3 golpes puede igualar de manera concisa todo el porcentaje y todo el daño que le haya hecho Meta Knight. Vemos como hay una ventaja por parte de Flux respecto al escenario, con respecto a todo. Y termina el primer stock de Furby con un Shoryuken en 117. Furby en este momento está en problemas, tiene que jugar de manera más segura, no dejarse pegar por parte de Flux, intentar los golpes seguros, los golpes que le garantizan daño, e intentar combearlo lo más que pueda. Y vemos cómo se le está complicando a Furby, que casi termina con su vida.
y empiezan esos combos de Codito Shoryuken, de up tilt a Shoryuken, son bastante fuertes, bastante dominantes. Y vemos otro Shoryuken que por poco termina con la vida de Furby. No, yo creo que si conectaba ese Shoryuken terminaba este juego. Vamos a ver qué más puede hacer Furby. Vamos a ver si puede hacer el comeback. Otra vez casi lo elimina. Regresa. Flux regresando. Flux seguro. Dice, este juego es mío. Furby no consigue conectar el Lob B para terminar con el stop. Vemos que tiene un poco de problemas para poderle acercar y termina su stop con un upper, ganando este primer encuentro de Flux contra Furby. Vamos con el segundo encuentro, que es Chosen contra Boon.